antes de empezar a entrenar, hay tres puntos que quiero clarificar en este video. Primero, es lunes aquí en Australia. Ya saben lo que significa. Ya me comí dos panes. Ok, este es mi preentreno. Me acabo de comer dos panes. Este es mi tercer pan con cottage cheese. Todo traqueado, alto en proteínas. Por lo menos estoy comiendo aproximadamente entre 45 a 50 gramos de proteína con estos pancitos con cottage cheese y sal. La sal es importante, la queremos usar para el pre-workout. Acuérdate que la sal te va a ayudar a mejorar tu pump en el gimnasio. Desafortunadamente no filmé cuando me comí mis otros dos panes, es decir, en total son seis de estos, así igualito, sabroso, divino, me da los carbohidratos que necesito para entrenar, la proteína, baja en grasa, sal. Lo que necesitas para tener un buen pre-workout. Bueno, vamos para el gimnasio. Últimamente he tenido mucha ansiedad, mucha, lo que llaman aquí en Australia anxiety, por muchas cosas que están pasando en la vida, pero la verdad que el gimnasio siempre ha sido la mejor terapia para todo. Cada vez que tengo algún tipo de problema, cualquier tipo de problema, la verdad que el gimnasio siempre es la mejor terapia. Y hoy vamos a hacer nada más y nada menos que full body. Vamos a entrenar todo el cuerpo otra vez. Ayer hice upper body, es decir, trabajé el pecho, la espalda, los hombros, bíceps, tríceps. Antes de ayer hice solo pierna y hoy vamos a entrenar todo el cuerpo. Bueno, hoy vamos a entrenar en el World Gym. Vamos a hacer full body, como les dije. Vamos a empezar con un ejercicio que muchos hombres le tienen miedo. Yo no sé por qué le tienen tanto miedo los hombres a entrenar los glúteos. Vamos a hacer hip thrust. Le vamos a dar pesado y hasta el fallo. Tres series. Bueno, hasta el fallo, solamente la última, como les dije. Ya, que no sé si cerré bien la puerta. Creo que sí la cerré. A ver. Déjame ver. Sí, sí la cerré. Vamos a entrenar pesado. Y la última serie, bueno, casi todas, la verdad que sí, dale. Vamos a trabajar todas hasta el fallo. Vamos a hacer también algún ejercicio de pecho. Todavía no lo he decidido. Vamos a hacer algún ejercicio de espalda. Tampoco lo he decidido. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Entrenamos bíceps o entrenamos tríceps? Si hoy entreno bíceps, mañana hago tríceps, pues mañana también toca full body. Pero si hago tríceps, mañana hacemos bíceps. Esa es la idea. La idea es que le demos un poco de descanso al músculo. Pero bueno. Hablando hoy del entrenamiento que vamos a hacer, hoy leí un estudio sobre cuántas series tienes que hacer para máximos gains, para máxima hipertrofia en el gimnasio. Y me quedé sorprendido con una técnica que sugieren, la verdad que está bastante buena, que yo creo que yo la he aplicado indirectamente sin saber que la estaba aplicando. Básicamente ellos dicen que 18, entre 18, 20, 22 series por grupo muscular por semana es más que suficiente para un progreso importante en cuanto a hipertrofia y en cuanto a crecimiento muscular, desarrollo muscular. Pero ellos dicen que si tú sientes que es un volumen muy alto para tus niveles de entrenamiento, lo que puedes hacer es que elige uno o dos músculos que vas a darle ese volumen de entrenamiento, es decir, que vas a hacer de 18 a 22 series. Ups. Ajá. Ay, maravilla. Ajá, volvemos. De 18 a 22 series para ese grupo muscular y para el resto de los grupos musculares le vas a dar un volumen, quizás la mitad. A lo mejor hace solamente 10 sets, 10 series para cada grupo muscular que no sean esos dos que elegiste. Por ejemplo, digamos que quieres mejorar tus bíceps y tus hombros. Bueno, a los hombros y a los bíceps le vas a dar
un volumen de 18 a 22 series por semana. Y el resto de los músculos lo vas a trabajar solamente en un rango de 10, 12 series. De manera de que tu volumen de entrenamiento es alto para esos músculos que estás tratando de desarrollar aún más, pero mantienes un volumen decente, suficiente para retener la masa muscular que ya tienes en los otros grupos musculares. Y esta manera te va a ayudar también a manejar la fatiga, porque no vas a acumular tanta fatiga, te vas a concentrar en esos músculos que quieres desarrollar aún más y vas a mantener la masa muscular que ya has desarrollado en tus otros grupos musculares. Me pareció bastante, bastante interesante. Antes de empezar a entrenar, hay tres puntos que quiero clarificar en este video. Primero, es lunes aquí en Australia. Ya saben lo que significa. No, no significa que los lunes vamos a entrenar pecho. Yo no comparto esa forma de entrenamiento. Para mí, la forma como yo estoy entrenando, básicamente, un día entreno la parte de arriba del cuerpo, la parte superior, pecho, espalda, tríceps, bíceps, hombro. Al día siguiente entreno pierna nada más. Al tercer día entreno todo el cuerpo y al cuarto día vuelvo a entrenar todo el cuerpo. De esta manera puedo garantizar que voy a entrenar todos los grupos musculares por lo menos de 2 a 3 veces a la semana. Y es una excelente frecuencia si quieres realmente ver la hipertrofia del desarrollo muscular en tus músculos. Así que no importa que sea lunes, martes, miércoles, entreno el día que me toque dentro de los 4 días. Tan simple como eso. Lo otro es que el estudio que estaba comentando sobre la cantidad de series que necesitas hacer para maximizar tus gains, me enteré gracias a Lane Norton. El doctor Lane Norton puso un video explicando este estudio paso a paso. Así que si no tienes tiempo de leer el estudio, simplemente ve el video de Lane. Puedes buscar Lane Norton y vas a ver. Bueno, él tiene muchísimos videos, pero uno de los videos, claro, el video está en inglés. Si entiendes inglés, perfecto. Si no, básicamente es lo que te expliqué anteriormente. Y el último punto antes de empezar a entrenar, que ya llegamos, es hoy le agarré los micrófonos a Astrid y voy a tratar de meterlos en el gimnasio. Voy a tratar de entrenar con los micrófonos. Vamos a ver si puedo, vamos a ver si me dejan. Bueno, yo no voy a preguntar, yo me voy a meter y voy a entrenar. Y vamos a ver si no me dicen nada. Creo que voy a tener que esconder un poquito el micrófono para que no sea tan boleta, pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Bien, bien abajo. Baja totalmente hasta abajo, importante. Can I go for it? Yeah. Yeah, no worries. Okay. La segunda, la primera, me quedé sin batería y no la pude grabar. Así que vamos a darle otra vez. Esta es la segunda serie. Vamos a hacer 4 series. Traps. Definitivamente necesito más traps. ¿Por qué? Voy a haber hecho por lo menos 3 más. Pero si los traps es muy difícil. Esta no es mi máquina preferida. Definitivamente no lo es. Esta más la que está al lado, pero la que está al lado está ocupada. Y me pregunté si quería compartir o no. Pero no, le damos con esta, pues es alternativa. No hay problema. Con la otra máquina lo que hice fue compartir con otra persona porque
Me parece una ridiculez esperar a que yo te. Entiendo. Pero bueno, vamos a darle. Okay, 20. Vamos a hacer solamente 4 series, subiéndole 20 kilogramos cada serie hasta el fallo. Y luego hacemos pecho. Pecho por fin. Vamos a estar inclinado con la barra, 60 kilogramos hasta el fallo. Vamos a hacer 4 series. No lo estoy dando tan pesado, es un peso que controlo, pero es una carga suficientemente buena para sentir el trabajo. Dime si estoy bajando suficiente. 3 minutos después, acabo de revisar el ángulo del video anterior, no me gustó, no se ve casi nada, así que vamos a hacerlo otra vez, vamos a filmarlo, no importa, quedan 3 series más. Ah, 3 series más, facilito. ¿Quién dijo miedo? Dime si estoy bajando suficiente, ¿ok? Alright, let's go. Como hice pull-ups anteriormente, no me deja creer, pero sentí el pecho, pero también sentí la espalda trabajando. Se llama Mind Muscle Connection. Pero vamos a hacer un poquito de espalda, vamos a hacer pull-ups. Puedo haber hecho 2 más, pero no está mal. Sendil, no me gustó el ángulo, pero vamos a darle otra vez. Como te dije, le vamos a subir de 2 a 2 placas. Ahora vamos con 61. Vamos a ver cuántas podemos hacer. Antes hice 20. Vamos a ver cuánto hacemos para llegar al fallo, por lo menos casi el fallo. Vamos. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 14. Ah, no bad. Ah, tú me verás. Bueno, no bad. Bueno, vamos a hacer pantorrillas. La verdad que este día he sentido un poco más, como que si estuviera haciendo más piernas que más nada, pero todavía falta un par de ejercicios de brazos. Vamos a hacer pantorrillas con 80 kilogramos. Vamos a ver cuántas hacemos hasta el fallo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah, quema. Queman esas pantorrillas. Vamos a darle tríceps. Le vamos a dar overhead show. 20 kilogramos. 20 kilogramos.
Bueno, me quedé sin batería en el gimnasio y no pude seguir grabando, pero bueno, básicamente cubrí todos los ejercicios que teníamos que hacer hoy. Ahorita vamos a comer, la verdad, algo sencillo, no tengo muchas ganas de cocinar, vamos a comer dos panes, ya los traqué, está todo traqueado, las calorías. Tenemos el atún para la proteína, pero como el atún solo no me gusta, le vamos a echar ketchup y puede echarle hasta 40 gramos. Vamos a ver cuánto le puedo echar. Aquí lo mido. Se me pasó la mano un poquito. 68. Pero igualito estoy dentro de las calorías. Ahorita lo ajusto en el calories tracker. Y bueno, nada, lo que hago es mezclo mi atuncillo. La verdad que es una diferencia enorme comer atún con salsa de tomate que comerlo solo. De todas formas, hoy simplemente hoy me pasó un poco las calorías, por eso es que no estoy comiendo tan poquito ahorita de cena. O sea, no me estoy pasando de las calorías que tengo que comer hoy, pero digamos que comí muchas calorías y por ende no me quedaron muchas calorías para la cena. Pero bueno, está bien. Cumplí con todos mis macronutrientes, cumplí con mis calorías. Acuérdense que estamos en una etapa de definición, entonces hay que tener mucho cuidado con las calorías. No nos podemos exceder para asegurarnos que seguimos creando un déficit calórico. Pero eso es básicamente todo por hoy. No se les olvide suscribirse. Dale like si te gustó el video, déjame tu comentario. Te veo en el próximo video.